Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir un conjunto de complementos que recientemente se actualizaron y que la verdad están geniales. Como vemos, todos tienen una GUI atractiva y obviamente todos son 100% gratis. Todos estos complementos están en formato VST3 únicamente para sistemas Windows. Así que vamos rápidamente a ver y probar cada uno de ellos. Este es un clipper sencillo con solo 3 controles para ajustar la entrada, salida y la perilla grande para establecer el techo. Finalmente, abajo tenemos la opción de cambiar el modo de rodilla de suave a duro. El Dual Cut es un filtro de paso bajo y alto, el cual es fácil de usar. Con los parámetros de su parte inferior podemos establecer qué tipo de pendiente queremos y también nos permite jugar con la resonancia. Este es un compresor descendente y ascendente de 3 bandas, similar al OTT de Exfer, pero con algunas cositas añadidas. Veamos rápidamente sus controles. Primero nos fijamos que el plugin está dividido en 5 módulos o secciones, los 3 primeros para controlar la compresión de cada banda. Aquí tenemos los controles de compresión descendente y ascendente. Control de entrada y salida, un control para agregar saturación y otro para ampliar la imagen estéreo. Este para activar y desactivar el módulo. Además podemos elegir entre el modo estéreo, mid-side y mid o side por separado. En la siguiente parte tenemos el control de compresión general y abajo los controles de ataque y release. Por último, la tercera sección tiene los controles de entrada y salida general, más 2 controles para ajustar hasta qué rango de frecuencia queremos afectar. Este es un compresor descendente y ascendente que viene con los mismos parámetros o ajustes del anterior.
Este es un complemento expansor de estéreo con dos algoritmos y muy sencillo de manejar. Simplemente jugamos con estos controles hasta encontrar el sonido que deseamos. Este es un complemento que sirve para modular el volumen y el panorama de un sonido mediante ondas, las cuales se pueden ajustar o cambiar con el control Shape de la parte inferior. Muy sencillo de manejar, vamos a verlo. Bien amigos, espero que el video sea de su agrado, no se olviden de suscribirse, activar la campana y dejar su comentario. Nos vemos en el próximo. Chao.